las aves, ¿no? Que va documentada. Ya sabéis que desde épocas prehistóricas existe la necesidad en las personas de plasmar aquello que nos rodea, que quedan vestigios de esos dibujos, esos animales, bisontes, ciervos y gamos. Una simbología un poco más con los puntos y las líneas y tal, pues se hace agrupando los puntos o cambiando. Es otra técnica que, bueno, yo creo que es llamativa porque no es muy conocida, que se trabaja con un papel especial que tiene varias capas y lo que tú haces es sacar los brillos con la cuchilla raspando sobre este papel, quitas la parte negra, es una pega, pero de la zona de América del Sur. Entonces, tiene un plumaje súper bonito, pero no es la especie que nos interesaba dibujar porque aquí son blancas y negras. Claro, hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas. La gracia que tienen estos colores es que lo puedes utilizar como lápiz en seco, hicimos antes una prueba, y lo puedes utilizar como lápiz en seco o como lápiz con un poco de agua. Entonces tú puedes colorear, son bastante blandos, y con estos pinceles tienen una carga de agua, como si fueran una jeringuilla, y se usan para ir de hacer trabajos de campo. Llevas aquí el agua y entonces si lo mojas puedes acabar teniendo la calidad de la acuarela, ¿vale? Una aguja de coser de las que tienen, que se hace petit pois, las que tienen la punta redonda, sí, que son un poco más larguitas, y poniendo debajo un cartón, pues rayo, como lo típico de rayar la moneda, y después te doy encima el pigmento. A veces es un poco, de alguna manera, son especies que aparecieron en un jardín particular, sin más, son 40 y pico especies que a lo largo del año puedes encontrar y que nos parece importante también no darlas a conocer porque así, bueno, apreciamos más. Y entonces, bueno, pues yo tampoco está el canto de cada vez. Es una de las aves más pequeñinas y se tiene muy bien por la cola así hacia arriba. Y es muy pequeño, pues tal, y el entretenido, quiero decir que al final te vas al campo y en lugar de acabar corriendo, pues bueno, disfrutas un poco más de todo el paisaje, ¿no? Las aves que tienen cantos muy ricos, muy floridos. Mi nombre es Nico, soy jugador ambiental de la asociación En Pie de Sentido, que somos una asociación de descripción que podemos encontrar en cualquier día de pájaro. Elaborar un vino blanco que sin perder la frescura tuviera un producto de herramienta polivalente